fuera de Ron, tiraba fuera de Ron y la vida de cerveza.
Y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mi esperanza, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Tu mamá se llama Flor. Mi mamá se llama Flor, Flor Alba. Entonces, una flor para un ángel. ¡Uy! Porque de verdad, hermano Ángel, muchísimas gracias. Sabemos que había en principio muchas dificultades para que pudieras estar acá, parecía que no iba a ser posible. Y contra viento y marea, estuviste aquí. No importó COVID, no importó vuelos, no importó conexiones, tareas y ocupaciones también había, pero pues querías estar con nosotros en este momento. Entonces, de verdad que en nombre de todos los hermanos te agradecemos de todo corazón lo que nos has transmitido, que no es otra cosa que el cariño que nos tienes y la vivencia de esa regla de vida que la vamos construyendo entre todos. Muchísimas gracias, hermano, y sabes que aquí en Venezuela tienes quien te quiere. No sé, hay siempre como algo escondido detrás de cualquier experiencia, ¿no? Y decir que yo he encontrado mucho más de lo que yo inicialmente podía pensar, ¿no? Me llevo como una sensación de haberme sentido en casa desde el primer momento, muy en casa, en cualquiera de las dos comunidades que he estado. Y también he sentido que ha sido un regalo para mí, como hermano marista, compartir con ustedes, el hacerlo en este país, el hacerlo con este ambiente comunitario. Y sinceramente, pues yo me siento súper feliz y agradezco a Dios de este regalo, de haber visto a los hermanos, conocido a los hermanos de Venezuela, algunos de ustedes ya los conocían, y me quedo con la impresión en el corazón de que yo tenía una foto, ¿no? Esta mañana decía que los artistas tienen la capacidad, los fotógrafos copian lo que ven, ¿no? Pero lo más importante es aquello que no se ve y que está detrás, ¿no? Y la experiencia con ustedes este tiempo me ha permitido ver más allá de la foto que yo tenía de Venezuela. Y deseo que, bueno, pues que esta Navidad sea una experiencia bella para todos ustedes, pero que sobre todo el año que vamos a comenzar esté lleno de bendiciones para ustedes, sus familias, las distintas realidades donde están. Y muchas gracias y espero que no sea la última vez que venga. Gracias. La constante de Euler y la proporción de oro en las girasoles. Y pues eso, cuando todo se hace así milimétricamente, que se calcula, que se lleva, que se está todo organizadito, pues así lo hace Dios y así ha hecho José Miguel el cuidado y la atención y la preparación del retiro. ¡Qué sorpresa! Salud, no tenías por qué. No tenemos ropa para darle, pues le vamos a dar. ¡Uy, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Venga, toca tu seguida, venga! ¡Preparen la mesa! ¡Preparen la mesa!